como música de hotel, ¿no? Sí, o de película de los 80, 90. No, bueno. Sí, puede ser música de hotel. Él es muy viajado, usted es muy viajado, sí. ¿No, Montelo? ¿Es un hotel específico? Sí, no, Hotel California. And I catch in the highway to within my head. Y claro, es el único hotel que conozco, el Hotel California. Es que hay gente que sabe mucho de hoteles. Pero en el hotel común, ¿hay música de fondo? En el lobby. No, en los moteles. No, 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 no. En el lobby del hotel, en la recepción, cuando llegas a ingresarte, hay musiquita así como de, ¿eh? De hotel. Sí. No me dejen sola, no sean malos. Sí, hay música, sí. No, no tengo la menor idea. Monte, le quiero preguntar sobre su celular. Usted también tiene, ¿cómo es lo que tiene? El doble clic azul. Doble clic azul. Yo, cuando llego a casa, lo forro con cinta aisladora. ¿Y usted da su código? ¿Eh? ¿Usted da es su que código? No sé ponerle código. Si hubiera sabido, lo hubiera puesto. Pero usted es un tipo que tiene código. Ah, soy un tipo con código. Claro, sí. Justo ahí, hablando un poco de los moteles, como hablaba Lucía recién. Yo tuve una novia que estaba tan acostumbrada a ir a los moteles que un día la llevé a casa y me robó el jabón. ¡No, no, Monte! ¡Ay, ay, ay! ¡Monte, juicio! ¿Sabes que no sabía dónde meterlo y me dieron el pie justo? Se hacía aparte sentir un olor tan rico. ¡Qué tremendo! Ah, el jaboncito ese que lo pasás y nunca hace espuma. ¡Pero escúchame! Se quedamos los hoteles baratos. Bueno, buena noticia, ganó Nacional otra vez ayer. Felicitaciones, Cuca. Hoy juega los Mayas, hoy juega Peñarol. Vamos arriba, Liverpool vaya arriba. Bien, Liverpool, felicitaciones. Va primero. ¿Cómo bien. Está, Liverpool? Liverpool. Son los colores del glorioso Liverpool. Bien, Liverpool. Bien, 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 muchachos, bien ahí. Y qué bien jugó Torque. Sí. Ojo. Hola, están todos enamorados de Torque ahora. Está jugando bien, Torque, con la camiseta celeste. ¿Eh? Qué simpático, no, no es, es como el simpático del grupo, Torque. Parece. Como, qué amoroso. Puro amor para todo el mundo. Y un saludo grande a la gente de Danubio también, que viene mal, pero vamos arriba porque todavía quedan muchos partidos que meter para adelante, Cholito. ¿Eh? Vamos, Danubio. Vamos, Danubio todavía. Danubio, franja negra que la vida me ha tatuado, ni la muerte te podrá borrar jamás. Eso dice el himno de Danubio. Tremendo. Bueno, terminó la cuarentena para la calle Pou. Ya está. Al dar negativo el test de coronavirus. Buena noticia. Bien. Por el presidente que terminó la cuarentena, retomó su agenda, estuvo de cuarentena porque recuerdan que fue a visitar a Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, y ayer ya terminó la cuarentena y le dijo a Loli. ¿Qué le dijo? Loli, terminé la cuarentena. ¿Cómo que te duele la cabeza, Loli? 7 días, 8 días. El canciller Bustillo se hizo también y dio negativo. ¿Saben cuál hizo? ¿Por cuál va? ¿Cuál? 21 hisopados. 21 hisopados, ahí está. La niata le quedó como una palangana. Ay, pobre. Qué momento. Qué horrible. Y ojo que te puedes hacer adicto ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, adicto. En China está pasando ahora. No, Monte, juicio. Colorado salen en bloque. Bueno, los colorados están medio calenchu. Ah, sí, mirá, Sanguinetti, molestia en el partido colorado por falta de participación en las decisiones del gobierno. Como que no los consulta. Que se enteran de las cosas por, ¿no? De las novedades por la televisión, que no los participan. Igual ayer presentaron una batería de medidas para proponer para reactivar la economía. Sí, pero se quejan de que como que no funciona, que no le consultan para las cosas de la coalición, que no tienen argumentos para defender las decisiones del gobierno, porque no están bien informados, ¿me entendés? Y bueno, y ayer fueron unos 2 senadores colorados con la calle Pou y con Álvaro Delgado para plantearle esto. Sí. Y apenas llegaron, Álvaro Delgado le dijo, ¿y usted quién son? Dice que no lo saco de ningún lado. No. No, eso es una genialidad que se me ocurrió. Sanguinetti caliente, porque él fue el que... Porque yo moví lo que es la coalición. Fui de lo primero que insistí.
en lo que debe ser una coalición de gobierno en la que todo tiene país, país. El uruguayo Martín Lazarte. Martín Lazarte, el jugador de Rampla, de Nacional. Después fue Nacional. Bueno. El jugador de Rampla. El uruguayo Martín Lazarte se transformó en el nuevo entrenador ¿de quién? De selección. De la selección chilena. Qué bien. Muy bien. Bueno, felicitas para el Mundial de Qatar, ¿no? Bueno, muy bien por Lazarte. Nos alegramos siempre que un uruguayo... Nosotros ya jugamos con Chile, ¿no? Contra Chile, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo salimos? ¿Cómo nos fue? Nos ganamos, ¿no? Ahora tenemos fecha, en marzo, pero no. 2-1 ganamos. En marzo sin Cavani, qué bronca. Sí, dos partidos, no, le digo. Dos partidos, no. No hizo nada. Es increíble. Es una bronca, no se puede creer. ¿El pelado juega? Sí, juega. Juega como sea, el pelado. Lo veo. Lo miro entonces. ¿Pero miraste el partido o el después? No. Porque viste que el después siempre hay fotos. Lo que me pasa a mí cuando juega Uruguay es que yo quiero que gane porque después hay fotos del pelado. Claro. Porque si Uruguay pierde, no hay foto del pelado. Así que a pensar en nosotros, muchachos. Claro. Bueno, la cuestión es que el uruguayo Lazarte se confirmó como nuevo timonel de la selección roja pensando en Qatar. Muy bien por Lazarte. Esperemos que le dure y que no haya ningún lío, ¿no? Claro. Que no haya ningún lío y le terminen sacando la roja. Claro. Buah. Muy bien. Muy bien. Y en definitiva, que tenga buenas artes. Sí, claro. Diego Abreu firmó su primer contrato profesional con Defensor. Muy bien. Diego Abreu, ¿saben quién es? El hijo del loco. El hijo del loco tiene 17 años, firmó su primer contrato con Defensor y bueno, está, le preguntaron si veía chance en algún momento de jugar profesionalmente en el mismo equipo con su padre. Y él le dijo, no, porque jugamos en la misma posición. Claro. Pero capaz que con mi hijo sí juega el abuelo, dice Defensor. Viste que el loco no para. Tremendo. Y arregló con... Hay un compromiso con Sudamérica, ¿no? Sí. Con Sudamérica, ¿no? Sí. Con la IASA. Después que juegue en el cuadro brasilero... De venir. Viene para la IASA. Ya está arreglado. Bueno. Ya cuando los brasileños se enteraron, dijo, pa, ¿no nos habrán vendido un buzón? Claro. Ahora está en Brasil, ¿dónde está? Sobrepique la agarré. ¿A dónde es que se fue ahora? Se fue a Brasil, a Minas Gerais, no me acuerdo cómo se llama el cuadro. Claro, está bien, porque sigue en Sudamérica. ¡Claro! ¿Con qué desayunaron? Venimos remando, Coco. Claro, son cosas que van tirando que la gente... Claro, el que lo agarra, lo agarra. Claro. Todo el mundo... Ya. A ver si encajamos esta, Coco, ayúdame porque vengo... Rapero Lil Uzi Vert. ¿Lo conocen? ¡Claro! Tocamos con él. ¿Te acuerdas que alternamos con los nietos del futuro? Los nietos, ahí está. Mirá lo que hizo el moreno, uno puede creerlo. ¿Qué hizo? ¿No lo ves ahí? Se incrustó un diamante de 24 millones de dólares en la frente. ¡No! ¡En la frente! 24 palos verdes. Como si fuese el tercer ojo, así. Coco se incrustó varias veces también. ¿Qué te incrustaste, Coco? No, un diamante. ¿Vos te incrustaste algo o no? Diamante en bruto. ¿Te incrustaste un diamante? Me lo hisoparon. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque... ¿Te lo pusiste viste como en un la piercing? Nariz? Yo lo tengo al lado de la nariz, pero al lado de adentro. ¡No! Se ve. ¡Ay, qué extravagancia! ¿Y cuánto te salió? ¿Eh? ¿Cuánto te salió? No, a mí no me gusta hablar de... ¿No te gusta hablar de números? No, no me gusta decir que... Vos tenés cuidado de lo que decís, que te vas a agarrar la calle pensando que tenés el diamante. Es en bruto, hay que pulirlo un poco. 24 millones de dólares es un montón de dinero. Mucha guita. ¿No? Sí, el músico de Filadelfia se implantó un diamante rosado de 11 quilates, dijo que estuvo pagando por la joya desde 2017. Dios mío. ¡Anda, pichi! ¡4 años para pagar 24 palos verdes! ¡Verdad! ¿Qué laburás en la intendencia de portero? Le das un pichi. ¡Ay, que está 4 años para pagar 24 palos verdes! ¿Qué gana? Gana 3 mangos. 2017 sacó su primer disco este hombre. Y ya tiene 24 palos verdes por un diamante. Increíble. Nosotros estamos de los 80 con el Coco, hicimos más tablado que los saltimbanqui. No, no, otra que diamante, no, ni tatuarnos acá nos dio. Pa. Tiene que hacer rap, Monte, tiene que ir como para la onda de rap. Tengo que agarrar para ese lado. Hay que hablar con la L. Claro. Lee. En su cuenta de Instagram, ¿saben lo que es Instagram, chicos? Es una como un Facebook. Publicó un video en el que se le ve el diamante sobre su frente y lo acompañó la frase, belleza es dolor, le puso. No, es verdad. No estoy de acuerdo. Andá a ponerte, te quiero ver acá, rapero.
Ponete un diamante 24 palos verdes acá, salís a la esquina, ¿sabes lo que es? No te dejan ni la cabeza, rapero, no el diamante. Te cortan toda la pieza acá. Bueno, carritos de helado para llevar vacunas. No. ¿Eh? La disparatada idea del gobernador peruano. ¿Cómo carrito de helado para llevar dosis de la vacuna rusa Sputnik es la nueva idea del gobernador de la región peruana de Arequipa. Elmer Cáceres, qué lindo nombre. Elmer. Cuando tengo un hijo le voy a poner el Elmer. Claro. El año pasado aconsejaba, otra idea que tiró, combatir el COVID-19 con carne de llama y dióxido de cloro. No. Una receta que no tiene ningún sustento. No, por favor. Ay, tatita. Y ahora propone llevar la vacuna en los carros de helado. Claro. Va atrás en la playa y aparece el helado. Tengo el Spuni, tengo Sinovac, AstraZeneca, vacuna. Claro. Dios mío. Dame un palito de esa de Johnson y Johnson. Claro. Este gana Johnson y Johnson también hace vacuna. Yo no puedo creer, yo tengo shampoo adentro. Bueno. Te lava la cabeza con la gana de Johnson y Johnson. Bueno, vamos arriba, señores. Que no decaiga. Vamos arriba nosotros. ¡Qué tremendo, por Dios!